Hola, soy Nacho y en este vídeo voy a daros algunos consejos importantes a la hora de montar un suelo laminado con total garantía y con total calidad. Lo primero, fundamental, hacer el acopio de material al menos 48 horas antes. Con 2 días es suficiente, pero no lo hagáis con menos. Eso nos garantiza que tanto la temperatura como la humedad del material van a estar acordes a la habitación y no vamos a tener sustos luego con las dilataciones. Segundo, muy importante, si el suelo tiene desniveles, es importante utilizar pasta niveladora. Disponemos de pasta niveladora de muy pequeño recrecido hasta grandes recrecidos. Eso os garantiza la mejor base para el suelo laminado. Funcionará bien siempre y vuestro cliente lo agradecerá. La base aislante, o FOAM, como lo conocéis muchos de vosotros, esa base nos permite dos cosas. Una, hacer un aislamiento de los ruidos de las pisadas y segundo, permitir que el suelo se deslice. Por eso se llaman suelos flotantes. Si no la ponemos, el suelo se trabará y haremos que se separen los clips. Tenemos varios tipos de bases aislantes en función de las necesidades que puedas tener. Desde la más básica, que solamente nos ofrece ese confort acústico y la facilidad de deslizamiento, a aquellas que nos permiten retener el calor dentro de la estancia porque tienen una base dotada de una película de aluminio, aquellas que tienen film, que lo que hacen es impedir que la humedad que pueda tener la solera ascienda hacia arriba y nos arruine el piso. Por último, tenemos un aislante específico para ruidos que es muy parecido a la goma EVA. Con solo 2 milímetros logra quitar el doble de ruido que una espuma normal. Respetar las juntas de dilatación es otro de los puntos fundamentales. A veces intentamos colocar un suelo todo de una vez y sin embargo eso no es lo correcto. Deberíamos tener siempre la junta perimetral dentro de cada habitación y juntas en cada paso de puerta. Eso nos garantiza que el suelo se va a mover de manera independiente en cada estancia y va a funcionar correctamente. La orientación del suelo y de las lamas está en función de la luz que entra en cada habitación. Lo normal es que en la dirección que entra la luz, nosotros orientemos las lamas. Igualmente en los pasillos hay que intentar evitar que el suelo nos quede de manera que veamos las juntas una detrás de otra. Si ponemos las lamas de esa manera, nos hará el mismo efecto que estar en las vías del tren viendo las traviesas. Por último, recordar dos cosas importantes para el montaje. Si optamos por laminados muy delgados de 6 milímetros, será más complicado, más difícil montarlo que un laminado de 8 milímetros. El grosor de la lama nos facilita el montaje porque da rigidez y hace que una vez que ensamblamos en un extremo sea fácil terminar de ensamblar la lama. También sabéis que disponemos entre nuestros suelos laminados de clics automáticos. Esos clics que tienen una piececita de plástico y que nos permiten meter las cestas, los extremos, con un solo golpe, sin necesidad de andar machiembrando primero los extremos y luego todos los laterales. Con ese sistema ahorraréis hasta un 30% de vuestro tiempo. Espero que este vídeo haya sido de utilidad y te facilite de alguna manera tus obras, tus reformas todos los días. Si te ha gustado, por favor, dale a me gusta. Puedes ver más vídeos como este en nuestro canal de YouTube y también te esperamos en todos nuestros almacenes de plataforma.